Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por Trabajadores Sector Servicio número 10. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las propuestas que llevaré a este espacio jurídico, que es establecer en nuestra Constitución Nacional la imposibilidad de privatizar nuestras empresas estratégicas del Estado, que son patrimonio del pueblo y de la nación. Con ello garantizaríamos el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. También constitucionalizando las organizaciones sociales, podemos hacer en conjunto un trabajo de gestión para una mejor calidad de servicio de todo nuestro pueblo venezolano. Y en estos momentos de coyuntura nacional también debemos revisar y reafirmar nuestro sistema judicial venezolano. Por ello los invito a todos ustedes este 30 de julio a ir a votar por la paz de nuestra patria, por la paz de Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra familia, por amor a Venezuela. Gracias. Bueno, mi nombre es Christopher Millán, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y candidato al proceso nacional constituyente por el sector estudiantil de educación pública. Bueno, mi llamado es al pueblo de Venezuela, al pueblo entero, sin distingo de condición política, a que se incorpore a este diálogo nacional para el proceso nacional constituyente convocado por nuestro compañero Nicolás Maduro, presidente obrero, presidente que cumple, que está cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez, de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y que cuenta con esta juventud revolucionaria que está desplegada por todos y cada uno de los rincones de Venezuela. Es convocar a todos y cada uno de los actores de la vida nacional a que se incorpore en esta agenda nacional económica para perpetuar, para generar todas las condiciones de una economía postrentista petrolera, una economía no dependiente del petróleo y que, bueno, que se incorporen todos y cada uno de los compañeros, repito, sin distingo de condición política. Aquí hay espacio para todos. Aquí debe vencer la paz, debe vencer el diálogo y no hay otra fórmula que el proceso nacional constituyente para conquistar, bueno, ese sueño de nuestro compañero Nicolás Maduro y de la juventud venezolana que apuesta a la paz, que apuesta a la producción, que apuesta al progreso y, bueno, y a la plena felicidad de todo el pueblo venezolano. Si quieres votar por la paz, apoya a Christopher Millán, a este proceso nacional constituyente por el número 76 del subsector de educación pública. Bueno, venceremos. Hoy se están suscribiendo las líneas de la historia. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha convocado a la Asamblea Nacional Constituyente y el sector Consejos Comunales y Comunas dice presente a esta convocatoria. Es por ello que queremos la inclusión de las leyes del poder popular en nuestra Carta Magna. Estas leyes que nos han fortalecido en todo este tiempo. Por eso te pido que salgas este 30 de julio a votar. No te quedes en tu casa. Sal a votar y ejercer tu derecho. Hola Venezuela Constituyente, soy Edwin Jesús Medina Morales, estoy en el sector de las trabajadoras y trabajadores, específicamente en el subsector petróleo y minería. Soy constituyentista porque el poder comunal emana del poder popular, poder que elevó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías y que está convocando a nuestro primer presidente obrero y chavista Nicolás Maduro con mucha valentía y con mucha gallardía para que Venezuela encuentre y volvamos a nuestra paz y el orden jurídico que nuestra patria demanda. Como vocero representado por la clase obrera, estoy acá para llevar a la constituyente la gestión directa y democrática del proceso social del trabajo por parte de la clase obrera, quien debe tener en sus manos el control y la dirección de nuestras industrias y de nuestras instituciones. Por eso, mi propuesta y la propuesta es en nombre de la clase obrera de Venezuela, es una política petrolera y minera que lleve como batuta, que lleve como orden la gestión directa y democrática por parte de la clase obrera en la dirección del proceso social de trabajo. Epa, joven venezolano, te habla Luis Manuel Heredia Rodríguez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil de las universidades públicas. Mi propuesta es a eso que llaman autonomía universitaria, que se ha convertido en muchas de nuestras universidades una dictadura, hacerla una autonomía
estudiantil popular, donde nosotros los jóvenes podamos decidir qué es lo que queremos para nuestras universidades, donde los pensum académicos se adapten a la realidad de nuestro país y dejemos de ser formados como a mano de obra barata calificada para el capital y seamos formados como hombres de ciencia, como hombres que creemos conocimiento, como hombres emprendedores. Así que juventud venezolana, este 30 de julio, sin individualismo, sin ventajismo y con mucha conciencia, ven y vota por el número 59. Tu voto es por la juventud, por el cambio y por la paz de nuestro país. Andreina Avellaneda, soy candidata por el sector trabajadores y trabajadoras de la administración pública, asignada con el número 52, para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente 2017, próximas a realizarse en la República Bolivariana de Venezuela. Represento con mucho orgullo al movimiento animalista del país y nuestra principal propuesta está íntimamente relacionada con ese llamado de paz tan importante para nuestra patria en este momento, fortaleciendo las herramientas que nos permitan proteger a esos seres tan nobles que nos acompañan día a día desde todos los espacios. Para ello es necesario e imprescindible incluir la condición de sujetos de derechos de los animales dentro de la Constitución, lo cual nos permitirá posteriormente establecer leyes con sanciones severas a quien genere situaciones de maltrato animal. Queremos invitar a todos los venezolanos y las venezolanas que tienen esa sensibilidad y que nos gusta escuchar a las aves volar y cantar en libertad para que nos apoyen con su voto este 30 de julio, porque la capacidad de amar es infinita y la constituyente sí va. Mi nombre es Jason García, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantil público. Te invito con tu idea y mi idea poder abrir las nuevas puertas de la autonomía popular universitaria, que nos permita con mejor contraloría administrar nuestros recursos económicos y poder avanzar en los planes económicos, científicos y sociales en nuestra casa de estudio. Porque con el amor de la juventud y la fuerza, este 30 de julio la constituyente sí va. Mil bendiciones desde lo alto reciba este pueblo noble de la patria grande. Mi nombre es Cindy Rodríguez, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Distrito Capital número 53. El poder popular constituyente es la máxima expresión de democracia participativa y de paz. Por ello, te invito a colocar a las comunas y a los consejos comunales en conjunto con los consejos educativos, con los consejos de trabajadores, de campesinos, de pescadores, a los CLAP y otras formas de organización popular dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos todas y todas a refundar el Estado de Derecho y de Justicia para la suprema felicidad social, con el legado de nuestro Cristo el Redentor. Miranda, Bolívar y Chávez, vamos todos a participar este 30 de julio para garantizar con nuestro voto el amor a la paz, a la soberanía y a la defensa integral de nuestra nación. Constituyente sí va, porque hablando se entiende la gente. Viva el pueblo, viva la patria, como una nada, constituyente o nada. Hola, mi nombre es Jessica Gómez, candidata número 30 por el sector de comunas y consejos comunales. Los invito para que este 30 de julio participemos en esta gran fiesta electoral. Mi propuesta por el sector de comunas y consejos comunales es la simplificación de los procesos administrativos en las instituciones, además de realzar la cultura y el intercambio de saberes en nuestras comunidades. Los invitamos para que este 30 no se queden en sus casas, sino que participen junto al pueblo con alegría y entusiasmo en esta gran fiesta electoral. Así que recuerda, este 30 de julio, vota 30. Quien les habla, Jesús Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiante, subsector público. Me puedes ubicar en la lista con el número 71. Nosotros somos la generación de jóvenes que coloca en el centro de nuestra preocupación, en el centro de nuestro tiempo, las necesidades más sentidas de nuestro pueblo venezolano. Somos los cuadros técnicos políticos profesionales que hoy demanda nuestra patria. De allí que llamamos a nuestros estudiantes, aquellos que sienten preocupación por el futuro, a los que ven en la inmigración una opción, los invitamos a creer en lo nuestro. Este 30 de julio, Venezuela nos convoca a una nueva fiesta electoral. Al momento de votar, una vez activada la máquina, aparecerá la lista con la numeración de los candidatos territoriales. Cuando hayas votado, se desplegará la lista de los candidatos del sector al cual tú perteneces. Y allí vamos, en la última línea del tarjetón, en el número 71, Jesús Méndez, estudiante del sector público. Los invitamos a creer en Venezuela, los invitamos a que a pesar de las dificultades, esta es tu casa, esta es tu tierra, esta es tu gente. Acudamos al llamado de Venezuela. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta @constituye2017 en Instagram.
Facebook y Twitter. Por la paz del pueblo, por el constituyente, desde que trabaja con amor y corazón. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.